Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Con nosotros está Juan Diego Requena. Buenas noches, Juan Diego. Contado. Y felicidades, porque ha sido reciente ustedmente papá. Exactamente. Niño, es niña. Una niña. Oh, Lucía, me queda luz. Así que nada, encantado. Todo bien, la mamá y la niña bien. Mejor que yo. Pero estupendamente bien, así que muy bien. Muy contento, muy feliz y encantado de continuar criando, ¿no? Tengo junto con dos niñas pequeñas, así que muy bien. ¿Estás bien acompañado? Sí. Dice que me van a cuidar bien. Yo creo que se van a confabular bien contra mí, pero bueno, bien. Bueno, a mí eso me pasó con mi suegro, que todo solo tenía hijas. Cosas turbias de la familia. No, solo tenía hijas y cuando yo entré por la puerta dije, por fin un hombre. Estaba rodeado, hasta lo tenían sometido. Pues amigos, vamos a presentar a nuestra otra invitada. Con nosotros está nuestra querida Arancha Cabello. Buenas noches, Arancha, ¿cómo estás? Buenas noches, encantadísima de estar esta noche con vosotros y felicitar también, lo que quiero felicitar es a Juan Diego por su nueva niña. ¡Qué maravilla! Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de, en este caso, de Begoña Gómez. Porque atención a esta noticia que dice que Begoña Gómez confía en que la justicia limite su causa pese al revés que refuerza al juez Peinado. Señora Cabello, esta señora dice que le están haciendo una causa en perspectiva, que juez Peinado no sabe lo que está investigando, pero ya hay hechos muy contundentes. Ayer se admite a trámite la querella de Acteoír. Y ahí hay un hecho muy contundente, la apropiación indebida del software. O sea, es que ahí no se necesita ni testigos. Entonces, porque esta señora, ¿cuál es, cree usted, que va a ser su plan para intentar salirse de estas tierras movedizas que la están hundiendo lentamente junto a su marido? Si tienen un plan, y es un plan que sí que se ve, y lo puede apreciar cualquiera que siga un poco los medios de comunicación que hacen de abogados defensores de Begoña Gómez a todas horas y en todo momento. Ellos lo que hacen es construir, como hacen en política, un relato diciendo que no hay nada que investigar, que todo es una fábula, que todo es mentira. Ocultan información, periodistas muy afines, hoy he estado escuchando a una periodista que decía que no había causa y que lo del software de la Complutense, que era una cosa normalísima, que se hacía todos los días. Pues no, señora. Yo creo que era la señora Pardo. No es así. Es un software que estaba financiado por tres empresas, pero además que tuvo que finalizarse con un contrato de la propia Universidad Complutense. Quiere decir que no cabe ninguna duda de que ese software era propiedad de la Complutense. Así que cuando la propia Universidad Complutense le dice al juez Peinado que tiene que investigar, y porque ellos no conseguían tampoco información de la señora Begoña Gómez cuando se la había requerido, es que hay que recordarles a estos periodistas que ha sido la propia Universidad Complutense la que ha pedido al juez que lo investigue, porque ellos sí saben que ese software es suyo. Entonces, toda esa información la ocultan. Es tan evidente, simplemente consultando el sumario, que es público, hay una parte del sumario que todavía no es público, pero hay una parte que sí. Hay tantos indicios. Bueno, yo creo que ya son pruebas, más que indicios. Quería puntualizar sobre una cosa, y no interrumpirte más, pero puntualizar que es la propia Complutense. Eso es la que intenta contactar con ella para pedirle explicaciones y tal. Ella los debe tratar, les da con el revés, y entonces se ven obligados a pedirle al juez, en cierta forma, un amparo para que investigue él, porque la otra señora no quiere colaborar. Efectivamente. Entonces, yo creo que la soberbia es muy mala consejera. Yo creo que el problema de estar en la Moncloa y llevar tantos años haciendo lo que les da la gana, de manera textual, pues yo creo que ha provocado que sean muy descuidados a la hora de realizar una serie de actuaciones y también tengo que decir que un desconocimiento profundo de lo que significa la administración y cuáles son los procedimientos y los controles que hay. Entonces, el rastro es tan enorme que a lo mejor es cierto que esto de la Complutense en sus ojos, porque hay muchas más cosas que desconocemos, era una cosa para ellos muy pequeña, pero yo creo que es el talón de Aquiles de la señora Begoña Gómez y del señor Pedro Sánchez.
Bueno, yo comparto perfectamente la reflexión y además es el síntoma evidente de quien se siente impune haciendo lo que se considera, lo que a él le dé la gana sin entrar en valoraciones ni de tipo moral ni de tipo ético, pero sobre todo despreciando las valoraciones legales o las implicaciones legales de lo que está haciendo. Yo creo que la primera estrategia que tenía que seguir en términos procesales la familia Sánchez Gómez, es decir, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, el primero es despedir al abogado defensor porque está llevando una horrorosa estrategia procesal, además insultando al juez, poniéndose en contra. Y yo creo que el juez Peinado en este caso, de lo que deduzco y veo, es que está llevando a cabo una exquisita y minuciosa instrucción de la investigada por corrupción Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en el sentido en el que está dando garantías procesales, todas las posibles para cuidarse, porque sabe que enfrente tiene una mafia, y es una mafia en toda regla, y la mafia es la que preside y la que capitanea, por desgracia, el presidente del gobierno, que no solamente es un presidente nefasto, sino que además actúa con coacciones, con todo el aparato del Estado en defensa de su mujer, medios de comunicación, el dinero público, el BOE, los recursos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa protegiéndose a él o a su mujer misma, en definitiva, pues actuando como lo que son, una banda al servicio suyo y que han perdido las formas y han perdido la noción de lo que realmente significa estar al servicio de la ciudadanía, al servicio público, que es servir a los demás, no utilizar todo para servirse a ellos mismos, y es lo que están haciendo. Y ese es, yo creo que el ejemplo vivo de lo que está pasando, y es pues que Begoña Gómez, ella se pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero es que eso tiene que tener consecuencias penales y las va a tener. Por más que desprecien a la acusación, por más que desprecien a los jueces, por más que coaccionen al aparato judicial, el cerco de la corrupción estrecha tanto, se acerca tanto y aprieta tanto la garganta de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, que va a tener, espero y deseo, las consecuencias lógicas que tendría. Begoña Gómez no es nada más y nada menos que un español igual, exactamente igual que los demás, ¿no? Y que tenga esas repercusiones en términos legales, ¿no? Muy rápido. Yo quería decir, has dicho, han perdido, ¿no? Han perdido la referencia. Es que creo que el grave problema que tenemos, y es un reflejo también de lo que ocurre, hablábamos fuera de micrófono antes, pues una pérdida de cualquier referencia de esta gente. No han perdido ningún criterio moral. Es que nunca lo tuvieron. No lo han tenido nunca. Ese es el problema. De hecho, perdona, es que lo que han hecho es engañar al conjunto de los españoles, porque yo, o sea, recordad lo que era Pedro Sánchez cuando quiso llegar a la Secretaría General del Partido Socialista. Convenció con buenas palabras a gente, a mucha gente de Onray, que creyeron de verdad que había que acabar con ese PSOE tan malo que hubo de Zapatero con algo nuevo, ¿no? Y él se ofreció como la regeneración política, la decencia, la honradez. Y es que se convirtió en todo. O sea, solo en su momento, tuvo retórica. Una persona muy cercana a ese Pedro Sánchez, con el que tuve la suerte de tomar unos cafés y como se dice, intrigar un poco, ¿no? Que es para lo que estamos, me dijo que, y yo digo, ¿y qué tal es este tipo? ¿Es más o menos radical que Marina? ¿Es tal? Dice, este es un peligro con patas. Ya se lo dijeron. Bueno, eso también lo dijo uno de sus ministros y jefe de gabinete. Estamos hablando de cuando se estaba haciendo Pedro Sánchez, todavía no estaba hecho. Es que solo era retórica, si es que descubrimos hasta que había mentido en la tesis doctoral, la había copiado, en fin. Amigos, para tener principios, primero hay que tenerlos, y para pasar a líneas rojas, pues es que Pedro Sánchez nunca ha tenido líneas rojas. Vamos a continuar, dice la siguiente noticia, que la decisión sobre software de Begoña Gómez dificulta el archivo del caso directamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navajas. Buenas noches, don Álex, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Don Álex, lógicamente estamos hablando de que el varapalo judicial de ayer ha sido brutal. O sea, pase lo que pase el día 30, el caso Begoña Gómez va para adelante. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora de esta gente que se está comportando, pues más que bien, como el señor Corleone en El Padrino, que como un gobierno de España? Bueno, pues es que es lo que estamos viendo. Yo me temo que vamos a seguir viendo exactamente lo mismo. Lo que vamos a estar viendo es un presidente del gobierno acorralado, un presidente del gobierno que le está dando a sus socios pues todo aquello que piden para mantenerse en el poder, a pesar de ese acorralamiento, en este caso, por ejemplo, por el caso de su mujer, los casos que están saliendo también a la luz de un hermano suyo ampliamente agasajado en
sobre todo en Badajoz. Y bueno, pues lo del tema del software, además, que es una cosa absolutamente vergonzosa. Ya vimos también hace unos días cómo la propia Complutense había preparado un software ad hoc para la señora del presidente del gobierno, cómo incluso Radio Nacional de España en su momento reservó una planta entera para que la señora del presidente del gobierno pues grabara ahí sus programas de promoción de sus máster y demás. Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, o sea, esto es como Corleone, ¿no? O sea, se hacen cargo de las instituciones, no tienen el más mínimo empacho y eso es lo que están haciendo. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Porque la presión, por ejemplo, a Juez Peinado es brutal. Ha habido un nuevo cambio en el Consejo General de Poder Judicial y, en definitiva, lo que puede pasar, pues queda un poco en, digamos, en el valor de un juez que se está enfrentando a aplicar la ley. Lo que está haciendo es aplicar la ley, porque la mayoría de los jueces de España directamente se hubieran quitado este caso de encima a pesar de todas las pruebas que hay, ¿no? Yo creo que los jueces son jueces y no tienen vocación de mártires, ¿no? Es decir, a un juez no habría que pedirle el martirio, a un juez lo que hay que pedirle es que sea justo, que aplique la ley, que no mire a quién se la está aplicando, sino que realmente todo el mundo sea igual ante la ley, porque ya lo sabemos, en todos los sistemas totalitarios lo primero que se ataca es la justicia, para que evidentemente el mandatario pueda tener las manos libres pues para seguir haciendo y deshaciendo con el sibuana de los jueces, ¿no? Eso es de primero, de dictador, de república bananera. Y, por supuesto, es lo que está haciendo el presidente del gobierno, que ya hemos visto, por ejemplo, que bueno, uno de sus modelos, por supuesto, es Venezuela, donde bueno, pues el poder judicial es simplemente la voz de su amo, ¿no? Eso es lo que quieren pretender aquí. Pero es que lo quieren pretender con los jueces, lo quieren pretender con los medios de comunicación. O sea, la ley que ha estado hoy presentando presidente Sánchez en la ONU, en Nueva York, diciendo que lo que buscaba era la transparencia de los medios de comunicación, que los ciudadanos tienen el derecho a saber quiénes son los empresarios que están detrás de los medios para saber si creen los mensajes o no de los medios. Todo mentira. O sea, la ley mordaza que nos está preparando este tipo, por supuesto, si lo hubiera preparado el Partido Popular, bueno, estarían ya las calles, por supuesto, incendiadas. Y este tipo ahora quiere a los medios de comunicación nada menos que va a meter a 5 o 6 ministros para que vigilen a los medios de comunicación. O sea, es que esto ni en la peor de las distopías de Orwell o de Huxley iba a ser así. O sea, tener a 6 ministros del gobierno vigilando a los medios de comunicación para ver si lo que dicen cumple o no cumple. O sea, pero ¿ustedes quiénes son? Vamos a ver, hay una cosa que es la libertad de expresión, por supuesto, y hay unos límites. En el momento en que un medio de comunicación o un periodista traspase unos límites, pues yo qué sé, pues evidentemente la difamación, mentir sobre alguien, etcétera, ahí se aplica la ley, pero porque está cometiendo un delito. Pero si hay un periodista, un medio de comunicación, está dando una opinión contraria a lo que piensa el gobierno, hombre, pues intentar amordazar eso, se ha llamado siempre ley mordaza, y es lo que hemos visto, insisto, en todos los gobiernos dictatoriales y totalitarios que en el mundo han sido. Pues don Ale Navaja, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar porque es que no para de salir corrupción de esta señora. Se lo hemos adelantado un poco en editorial, pero es que miren. Dice, el Instituto de Empresas de Begoña Gómez y la Organización Mundial de Trabajo, premiada por Sánchez, crearon una academia, la Turis Academy, para formar directivos en todo el mundo. Se trata de una plataforma de formación online, la primera del mundo especializada en turismo, para formar expertos del sector. Begoña Gómez, la mujer del presidente de gobierno, dirigía el IE, Africa Center, desde agosto de 2018. En concreto, desde justo después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia, curiosamente, a la presidencia del gobierno, fruto de la moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Unos meses después, en enero de 2019, Pedro Sánchez prometió públicamente, atención, prometió públicamente a la Organización Mundial de Turismo una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid, más 24,4 millones de euros en reformas
para que todo estuviese a gusto del secretario general de la OMT. Desde ese momento, de hecho, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo no dejó de apadrinar a Begoña Gómez en actos públicos, presentarle ministros africanos, realizar viajes internacionales con ella, invitarla a las asambleas mundiales de la Organización Mundial de Turismo, que son un gigantesco lobby, y ayudarse en sus negocios. Esto es blanco de botella. Señora Cabello, estamos hablando que esta señora dirige el IE y inmediatamente el señor Sánchez a la Organización Mundial de Turismo le da el centro de congresos y exposiciones, le hace una reforma de 25 millones de euros y además se lleva a su mujer para presentar a todos los ministros africanos, que luego Sánchez iba llenando de subvenciones y luego ella se pasaba con la gorra por después, por ejemplo, como el ministro de Ghana. Y además, estamos hablando de la relación, y esto ya es muy importante, de la relación constante con Georgia, de este señor, la relación de Aldama con Georgia. Hay que recordar los vuelos que hacían a Georgia, Aldama, Ábalos, Hidalgo, a Georgia, por ahí Europa, y al final todo empieza a juntarse, porque todos son los mismos personajes. Es que el de la Organización Mundial de Turismo, Georgia, Aldama, Begoña Gómez, en San Petersburgo, Aldama, Begoña, Hidalgo, todos son lo mismo. Es que estas cosas, también lo hemos estado comentando antes de entrar en el programa, es que no puedes tener tanta gente implicada, tiene que ser un círculo muy de confianza. Y lo que está claro es que Begoña Gómez no es que tuviera conflictos de intereses, es que este matrimonio es un conflicto de intereses en sí mismo. Y llegaron, tuvieron a disposición su presupuesto, a un montón de gente que les ha facilitado hacer las cosas que han hecho, y es evidente cuál era el modus operandi. Tú quieres promocionar a tu mujer para que sus negocios sean fructíferos, y tú, con el presupuesto de todos los españoles, pues empiezas a tirar de billetera y les pones una sede y les haces un acto y luego los llevas de gira y luego les ofreces a lo mejor negocios, porque la cooperación internacional en España tiene unas dotaciones millonarias. Y si hay una forma que no es rastreable de sacar el dinero de España y que luego te lo coloquen en ciertas sociedades offshore o en ciertos negocios, es sacar el dinero con la cooperación internacional. Yo, desgraciadamente, después de muchos años trabajando en ciertos sectores en la administración, he llegado, y lo dije ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, he llegado a la conclusión de que la cooperación internacional, al final, es una coartada para sacar el dinero de España. Y es que no se puede rastrear. Si tú le das dinero a un país africano y, supongamos, es una suposición, te ponen un X% en una cuenta y el otro se lo queda al dictador, ¿qué pasa? ¿Alguien lo va a saber? Nadie. Nadie lo sabe. Entonces, yo creo que tenemos que empezar. El momento que cae en manos del dictador ya está blanqueado. Ya, es decir, le puede hacer lo que quiere, puede retornar. Efectivamente, es una gran oficina de blanqueo. Y bueno, pues para eso hay una serie de mecanismos. Luego hay una serie de bancos en ciertos sitios conocidos que llaman paraísos fiscales o no tan paraísos fiscales, que hacen de máquina de lavadero del dinero. O sea, bueno, que las han perfeccionado mucho el sistema. Se ha perfeccionado mucho el sistema de las subvenciones en España y es muy triste, pero es así. Por eso es tan importante, ya no que recuperemos cuando todo esto acabe, que yo creo que va a acabar y que va a acabar de una forma dramática para esta pareja, para el presidente del gobierno y para Begoña. Yo no sé hasta qué punto el dramatismo va a ser que puedan acabar en prisión o no, no lo sé. Pero yo creo que España lo que necesita es una catarsis. O sea, esto no se va a solucionar si no empezamos a tomar conciencia a los ciudadanos que estas cosas no se pueden consentir y que cuando tú no haces las cosas bien y que tu línea entre el bien y el mal desaparece, eso no funciona. Entonces, la catarsis sí que es necesaria. Pues amigos, vamos a seguir. Atención, vamos a seguir. Sánchez tiene una nueva pesadilla y es el móvil de Aldama. Ahí lo tenemos, la noticia. Señor Venegas, estamos hablando que ya el móvil de Aldama lo cogió la Fuerza de Seguridad del Estado, lo cogió en su coche. Un móvil
que puede salir de ahí cualquier cosa. Hay que recordar la relación íntima con el líder de esa mafia que tenía Begoña Gómez. Está en todas las películas. Estamos hablando de que también han cogido el pendrive de Koldo, que presuntamente sustrayó a Ábalos, que hay tal cantidad de información. Se habla de contratos, de comisiones, de fiestas, de orgías, etc., etc. El juez de la Audiencia Nacional ya ha pedido también a la UCO que todo se lo dé muy perfectamente esquematizado, porque es que el caso este de Aldama, Ábalos, Koldo, etcétera, 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 que salpica de lleno al gobierno de Sánchez prácticamente en su totalidad, es un caso muy difícil de gestionar, porque lo de Begoña Gómez, de momento más o menos, se puede explicar. Pero ¿esto cómo se puede explicar? Están implicados prácticamente todos los ministros del gobierno de Sánchez. Es que, bueno, me recuerda muchísimo al maxi proceso de Falcone contra la mafia, donde al final eran como miles, decenas de miles de páginas de instrucción, sí, sí. Y 500 personas sentadas allí. Yo me acuerdo, era muy joven, y vosotros igual os acordáis de aquellas imágenes que habían puesto una especie de pecera, donde estaban sentados ahí con montones de mafiosos que iban pasando, y pasando y pasando, y no se acaba nunca. No, me hace gracia que diga en su denuncia Begoña Gómez, que claro, que el juez está actuando de forma prospectiva y que claro, disparando. Perdona, vamos a ver, en absoluto, lo que pasa es que tú estás en todas las salsas. Es decir, claro, si el juez se pone a investigar en donde tú estás, que huela mal o que huela raro, pues lógicamente te va a parecer que es que estás disparando a voleo. No, es que la corrupción, en el sistema de corrupción es tan extenso. Y la mujer del presidente ha entrado, digamos, como Pedro por su casa, como nunca mejor dicho, y se ha metido en todos los fregados, ayudada por su marido, por la influencia de su marido, que es el presidente y que efectivamente tiene el dinero de todos a su disposición. Entonces, no es que el juez esté disparando a voleo, ni que esté buscándole las vueltas a ver qué le encuentro, no, no. Es que cada vez le cae una cosa distinta en la mesa. Y es que cada vez que hay algún tipo de actuación, algún tipo de investigación adicional de la policía o de un teléfono, de unos mensajes o de la propia prensa, está Begoña Gómez, digamos, en el camino. Entonces, esto es lo que hay. Tenía a su disposición los ministerios. Claro que sí. Ella recibía en Moncloa al presidente del gobierno a los empresarios. Es que es un escándalo todo. Tomando el testigo de lo que ha dicho Jesús Ángel, es que no hay ministro que no esté implicado. Es que el mediador acusaba al ministro Ángel Víctor Torres de saber todo lo referente al caso Tito Berni, un caso de corrupción. Es que la fiscalía vincula a dos altos cargos del Ministerio de Transporte nombrados por Óscar Puente con el clan de Koldo. Es que María Jesús Montero ficha para el Ministerio de Hacienda al responsable de compras de Ábalos, otra ministra. Una jueza investiga al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, que es un alto cargo de Félix Bolaños, por la manipulación de un audio en un juicio. Otro ministro. Es que se desvela que José Luis Ábalos Koldo y Víctor Aldama, el famoso Víctor Aldama, que estaba en todos los sitios donde había dinero corrupto y difícil, o que se quería que no fuese fácil de trazar, ahí estaba Víctor Aldama, que se reunían en un piso del gobierno para negociar contratos. Esto es un hecho constatado. Y por eso, bueno, es que esto es tan sórdido y hay tantos, que nosotros en el Partido Popular hemos publicado ayer mismo los 300 días, 300 escándalos. Aquí se puede, cualquiera puede acceder a la página del Partido Popular y destapar. Puedes coger el que quiera. Es sórdido, vergonzoso y escandaloso, como cada uno de los días. Ahora, yo digo lo que Arancha, esta pareja puede acabar mal, el presidente Begoña Gómez. Pueden acabar mal, en términos judiciales. Pero en términos políticos, ¿cómo cree usted que va a salir Pedro Sánchez del gobierno? Bueno, pues yo voy a adelantar algo y simplemente voy a leer lo que dice hoy, acaba de decir, y que mañana sale en todos los medios de comunicación, Puigdemont. Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. Punto número uno. Irá. Punto irá, número uno. Claro, no, que no. Va a ir. El expresidente catalán advierte que puede revelar las actas de la reunión a Suiza. Primero, chantaje. Segundo, amenaza. A saber qué esconden esas actas. Ya no quiere que vaya más el número 3, ya no quiere que vaya más Santos Cerdán, quiere que vaya Pedro Sánchez. Tiene los audios guardados y promete ponerlos y hacerlos públicos. Amenaza con no prestar más sus votos al PSOE y plantea que el gobierno se someta a una moción de confianza. Otra amenaza.
Lamenta que ni tiene la amnistía. Eso es el gran perdedor de todo esto y el gran pagador de todo esto es Puigdemont. Bueno, perdón, bueno, de cara. No, pagador, de cara, de, bueno, claro, lógicamente no ha pagado nada. Pero es verdad que la ley lo han engañado con la ley de amnistía. Bueno, eso ya lo sabíamos todos, ¿eh? Aquí bueno, todos no, por lo menos nosotros. En la Generalitat ha visto cómo la ha perdido. El Ayuntamiento de Barcelona gana las elecciones y se la quita por detrás del Partido Socialista. Por tanto, todo esto, dice, ¿cuál es el final político de Pedro Sánchez? Probablemente las amenazas consumadas. Acaba de preparar un congreso federal para prepararse en unas elecciones que pudieran ser en esta próxima primavera. Yo tengo una teoría, que yo no sé si esa teoría luego sucederá o no, pero yo tengo una teoría. Pedro Sánchez está ahí porque le interesa al Partido Socialista, porque un montón de gente de la estructura del Partido Socialista come del poder. Y come, es así, reparte cargos. Poder territorial. Pero Pedro Sánchez no deja de ser un elemento tóxico para España, que es una desgracia, pero es un beneficio, para una bendición para el Partido Socialista, si se puede decir una bendición con un personaje así. Pero si el Partido Socialista como maquinaria de poder considera que Pedro Sánchez está amortizado, no, ahí, él cree que tiene el partido controlado. Pero yo creo que la supervivencia de una estructura de poder como es el Partido Socialista, yo creo que en un momento dado sí se puede revolver contra Pedro Sánchez. Y por eso es Pedro Sánchez tan inteligente en ese aspecto, porque es su partido y conoce bien dónde están sus fisuras y sus riesgos. Por eso Pedro Sánchez está blindando Moncloa con gente que no es del Partido Socialista, porque ya los teme, y quiere tener un congreso pues para reafirmarse, porque él ya nota que tiene fisuras. Pero es lógico, en el momento que vean que hace aguas y que Pedro Sánchez ya no les vale, la estructura es posible que se lo coma. Yo creo que va a ir a elecciones. No porque quiera, sino porque no le va a quedar más remedio. La pregunta del millón. No lo sé, yo si creo que va a aguantar. Elecciones, elecciones todo lo mismo, que pueda. Digamos, sí, pero es que aunque no suma, aguantar, no sumaría un gobierno PP-Vox, ni siquiera sumaría. Es que el problema es que él sabe, él está bien informado. O sea, tiene ahí unos gemeres rojos que ha metido ahora mismo, que llevan el gabinete de presidencia, que son unos académicos, sí, que están todo el día, estos politicones que están todo el día, pues sí, eso, ¿no? Mirando datos, mirando encuestas, están midiendo, están siguiendo, digamos, la curva estadística real, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, algún metaanálisis en donde la verdad, os tengo que decir, que pinta muy mal, que pinta muy mal para nosotros, pinta mal porque no hay un repunte, el PP ha caído, es que ha caído, y el PSOE poco, pero ha subido, es decir, y estamos, digamos, en una situación muy parecida a la del 23 de julio. Desgraciadamente, este desde el punto de vista de los números, es decir, los números no mienten, los números son números. Es decir, no es una opinión, son números. Y esa es la situación. Entonces yo por eso digo que si él se siente muy presionado, hasta el punto de que no pueda respirar, no le llegue la camisa al cuerpo, contra su gusto y su preferencia, va a convocar elecciones. Y de hecho ya está probando, él ya está tentando el patio. Él ya está haciendo... Ha contratado un nuevo gurú. Claro, contrata, se ha blindado. La ética del engaño es su tesis doctoral, es decir, que le viene que ni al pelo a ese nuevo jefe de gabinete el personaje y la personalidad de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, bueno, yo por lo pronto, una persona que dicen que tiene un expediente académico maravilloso y que se presta a servir a este personaje, para mí me da igual el expediente que tenga, es una persona indigna. Es mi opinión. Sí, yo no juzgo a nadie, pero yo nunca iría con él, ni de derecha ni de izquierdas. Pero a lo que voy a terminar. Ya terminó. La cuestión es que Pedro Sánchez está siguiendo el pulso, está tomando el pulso, ha puesto electrodos en la política española en todos los puntos que él considera importantes. Y está midiéndolo. Y si en un momento dado, aunque no quiera, lo ve como decir, es que todavía es algo reforzado. Es que a Pedro Sánchez le vale no ganar. Es que están diciendo que se va a hundir, que se va a tal. Como Pedro Sánchez vaya a unas elecciones y mejore sus resultados, a ver qué dice alguien. En el Partido Socialista, que es lo que él quiere controlar. Bueno, el Partido Socialista... En España también, pero me refiero a que él sabe que su poder reside en controlar la organización. Yo creo que es así. No niego la mayor en el sentido en el que todas las encuestas, salvo una, dan
claro vencedor ya al Partido Popular. Pero nosotros, verdad, con los datos que trabajamos... No, y con las... ¿En España se forman gobiernos o no se forman gobiernos? Bueno, esa es la nueva política, en el nuevo ciclo político en el que estamos viviendo. Efectivamente... Es que es un sistema parlamentario, no nuevo. Sí. Bueno, la realidad es que hasta la llegada de Pedro Sánchez ningún presidente del gobierno había sido presidente perdiendo las elecciones, aunque... Es una realidad. Pues ¿no? Sistema parlamentario, bueno, eso es... Sí, sí, por supuesto. Yo esa cuestión, otra cosa es los socios que tengan y lo que hagan. Eso no lo cuestiono. Pero efectivamente nosotros la última referencia la tenemos hace escasos meses en las elecciones europeas, donde hemos vuelto a ganar. Yo creo que los demócratas, si quienes estemos cansados de esta situación, de que consideremos que 300 escándalos, uno por día de gobierno de Pedro Sánchez, es algo demasiado sórdido y demasiado indigno para la altura de lo que es este país y de la dignidad de este país, bueno, pues creo que tenemos la oportunidad clara de hacer lo que estamos haciendo en el Congreso y cada día, ¿no? Es una oposición férrea de fiscalización a este gobierno. Este gobierno no tiene el poder, porque es presidente del gobierno, pero no tiene una mayoría ni tiene un refuerzo parlamentario como para sacar ninguna de las leyes hacia adelante. Ha tenido que retirar decenas de leyes porque no son capaces de sacarlas hacia adelante. Y en realidad, pues, oye, es que, lo decía Pedro Sánchez, un gobierno sin presupuesto es un coche sin gasolina, y llevamos 2 años sin presupuesto y este no se van a aprobar. Mañana íbamos a tener la votación del texto de gasto y ya se ha tenido que ser retirado, que son las leyes más importantes, las decisiones más importantes en términos económicos para administrar nuestro país, no puede llevarlas a cabo. ¿Qué pasaría si se cumple lo que dice el señor Venegas? ¿Qué pasaría si hay unas nuevas elecciones y se repite prácticamente el resultado del 23J y de nuevo Sánchez monta ese gobierno? ¿Qué pasaría a España? ¿España podría aguantar eso? Es que la reivindicación que ha tenido últimamente, y sobre todo con el tema de la ley de amnistía, diciendo barbaridades cada vez que hablaban, tanto los del PSOE y todos sus secuaces que lo soportan y que soportan a Pedro Sánchez, más todas las terminales mediáticas, es que como la ley de amnistía había pasado por el Congreso, eso ya ratificaba la anulación de poderes, simplemente porque había sido limpiada por la soberanía nacional. Entonces, siguiendo el argumento de Javier, sería el argumento que tendrían ellos. A mí me quiere el pueblo, y el pueblo soberano, y si decide que quiere que esté yo aquí, son los jueces los malos los que me quieren juzgar. Ese sería el argumento. Es muy peligroso ese. Y volviendo al tema de... Es que me parece muy interesante lo que dice Javier, ¿no? Sí creo que tiene a la gente monitorizando la opinión pública para saber qué resortes tocar, cómo pueden hacer para buscar la fórmula mágica y convocar elecciones y llegar a ese escenario. Además, hay un factor añadido. Y luego vamos a hablar de la oposición. Mira, yo es que a Juan Diego, le aprecio mucho, pero claro, la forma de oposición presentando cosas y tal que está haciendo el PP, es verdad que no es la misma de Vox. Nosotros estamos con una oposición frontal y no entiendo ¿por qué podéis hablar con un gobierno que, es que lo sabemos, es un gobierno con el que no se puede ir a ningún sitio? Entonces, ¿por qué continuamente, Feijóo dice, no, venga, que si no le acepta el cupo catalán, yo negocio con el PP, que me apoye, con el PSOE, para esas cosas, sí, con claro, este perfil? Es un timador. Claro, con este perfil yo creo que no se puede ir a ningún sitio. Es la opinión de mi partido, pero es la mía personal. Y te lo digo, no te lo estoy diciendo como un careo político. Pero ya que al principio de la intervención has tirado un pequeño guante, yo te correspondo con el mismo aprecio personal, lógicamente. Vox no está en una posición frontal. Vox en el Congreso utiliza un tercio del tiempo para atacar a Sánchez. Otro tercio del tiempo para atacar al PP europeo y un tercio de su tiempo para atacar al PP en España. Eso es la oposición que hace. Es decir, 2/3 del tiempo de cada una de las intervenciones la utiliza para atacar o el consenso del Partido Popular en Europa o al Partido Popular en España. Pero es que estáis votando juntos en Europa. Nosotros, esa es la realidad, lo que nos lleva a los demonios, y te lo digo yo, por el Ayuntamiento de Madrid. Yo que soy neutral, voy a pedir la ley de capitalidad y la quieren presentar realmente con el PSOE. Y yo digo, ¿cómo pueden ir con el PSOE a algún lado? Es que no se puede ir con el PSOE ahora mismo a ningún sitio. Es que estás haciendo una aseveración. ¿Me dejáis hablar que yo sí? Que termine. No, no, no.
no, no pasa nada. Bueno, decir, tenemos diferentes puntos de vista. Que, no, pero bueno, es que estaba contestando porque la he interpelado, no porque era una interpelación, ¿no? Sí, sí, bueno, era directa. Como vale, la tengo ganas de contestarla. No, pero yo que soy neutral voy a decir una cosa. Y con todo el cariño a vosotros dos y a ti especialmente, que te conozco bastante más, a ti te acabo de conocer. Y lo digo con cariño, pero sobre todo con cariño a mi país y a mi gente. A Sánchez y al socialismo que representa Sánchez se le derrota solo de una forma, y es con una alternativa. Es decir, no fiscalizándole solamente a él o atacándole o no pactando con él. Es decir, vamos a ver, yo pregunto a la gente, soy muy puñetero, y digo, oye, ¿tú sabes quién es el responsable económico del Partido Popular? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. ¿Tú sabes quién hay en el Partido Popular, por ejemplo, que esté ahora mismo, que tenemos a este ministro desastroso, el eslabón perdido de la política de transportes? ¿Alguien sabe quién está trabajando en resolver el problema de los transportes si llegara acaso a gobernar? ¿Alguien ha cogido el pulso de lo que ocurre en España realmente, lo que es la política, que importa a los españoles, no los rifirrafes de los partidos, sino los problemas enormes que hay en la sociedad, que además, contra la propaganda del gobierno, que es muy fácil hacer números? Es que yo no sé quién hace números en la política últimamente, es un país anumérico. Vamos a ver, España no ha crecido un 2,5%. España está en recesión de caballo. Es verdad. Técnicamente un 4 o un 5%. No he visto a nadie decirlo. Y es muy sencillo porque está publicado en la propia web de prensa de la Moncloa. 37.000 millones que recibimos de Next Generation, vamos a crecer un 2,5%. Y la caída del poder adquisitivo no, está siendo terrible. El turismo, que ha subido porque han quitado todas las restricciones de golpe en el 2023, ha crecido un 17%. ¿Qué es la posición normal del turismo? El año que viene ya no va a crecer, ¿vale? Entonces, tenemos todo eso y el turismo supone el 70% del soporte, digamos, del músculo ahora mismo aparente de la economía española. Es decir, está el país al borde de una sublevación en un momento dado, porque España es muy tranquila, pero le quitas el bocadillo, le pegas un rejonazo en la economía, que es al final lo que mueve los gobiernos. Pero, y yo no veo a nadie que más... Yo puedo decir de Sánchez lo que me dé la gana, porque estoy persiguiéndole con informaciones y fiscalizándole. Es que no solamente se pero trata no estoy de, para hacer política, pero los que Sánchez. Tienen que hacer política, ¿dónde están? Pero es que no solamente, es que esos son los problemas importantes, y cuando uno está en política y se toman una serie de decisiones, dice, no puede ser que alguien con quien nos podemos sentar cómodos, porque tenemos a alguien enfrente al que queremos tumbar, y resulta que entre vosotros negociáis 500.000 y legalización de 500.000 inmigrantes, que va a suponer 2 millones con la Arantxa, ¿cómo ese, se llama? Ese, 2 millones con la reagrupación. Ya lo tuve aquí con familiar, una compañera tuya y me resultó tan y desagradable es el que no problema de la vivienda, pero que son cosas muy básicas que yo creo que todos llegamos, o sea, a eso. ¿Cómo vamos a entonces, luchar con el problema de claro, la inmigración pero, irregular? Pero ¿cómo la, vamos a hacerlo? La, ¿hay algún plan? Es que para gente como yo, por ejemplo, que yo no me siento política profesional, ¿no? Y entonces, claro, hay ciertas decisiones que a mí me duelen y son decisiones que toma, por ejemplo, el Partido Popular, porque gobierna, nosotros no gobernamos, ¿no? Y dices, pero hombre, esto no, porque me va a perjudicar en mi barrio, en mi casa. Y claro, dices, es que nos critican. Hombre, claro, es que ¿cómo no vamos a criticar? Pero que al final la conclusión es que es muy dura. Es que, yo creo que Pedro Sánchez no está viendo una alternativa. Por eso, como el votante socialista en España es muy peculiar, porque el Partido Socialista es peculiar. Hubo una época en la primera legislatura de Felipe González que podían haber sido algo medianamente decente, pero llegó Guerra y se lo cargó, y a partir de ahí han ido de mal en peor. Pero lo que quiero decir simplemente es, ¿dónde está la ideología, no ideología vehemente, sino las ideas? Mira, Javier, que los españoles lo vean. No, yo no lo veo, y yo estoy informando todos los días y leyendo todos los días. Todos los días. Y hablo con compañeros tuyos y me reúno con ellos. Y es que no sé qué puñetas quieren hacer con España, te lo digo en serio. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. No se sabe lo que va a pasar en España, pero sí sabemos lo que podemos hacer este fin de semana. Ir a comer a uno de los mejores restaurantes de Madrid, a Los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid.
descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestro marisco fresco, carne jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, la calle Escona 46. Y doña Arancha Cabello, ¿dónde vamos a ir este fin de semana a comer? Pues... A los Montes de Galicia, ¿no? A los Montes de Galicia. Claro, hay que estar atenta a los anuncios, amigos. Hay que estar atentos porque luego... Ya, mire, el señor Venegas ya ha hecho reserva. Yo me lo sé, además voy a ir a llevar con una persona que es muy interesante. Pues ahí podrán ver al señor Venegas y a todos los amigos de aquí de la tertulia, porque ahí es donde vamos siempre. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Atención, última hora de Venezuela, última hora de Venezuela. Maduro tiene a todo su ejército acuartelado. Maduro está ahora mismo en alerta máxima después de las amenazas del señor Eric Prince. Está todo su ejército acuartelado en alerta máxima por lo que puede pasar. Además, está súper asustado, tiene un miedo impresionante después de lo que ha pasado en Líbano y en Gaza. Ha dado orden a todos sus ministros, atención, orden a todos sus ministros de que no reciba ningún regalo electrónico. Y es más, y ya lo hemos contado antes en América Directo, un senador republicano está proponiendo que la recompensa de Maduro aumente de los 15 millones a 100 millones. Y ya están, esa propuesta la van a aprobar, ha dicho que la van a aprobar. Ojo, que esto se empieza a poner bastante oscuro para el sátrapa de Caracas. Lo vamos a ver todo eso después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.